Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias a Dios. Me alegra. Ok, jóvenes. Vamos a ver quién tiene el micrófono encendido. Ok, bien. Este tercer parcial, jóvenes, vamos a ver con respecto a la unidad 8, química en la vida. Van a tener un 70-30, 70 acumulativo, 30 de examen. En este caso, jóvenes, les solicito que por favor se comprometan a entregar sus tareas a tiempo. A muchos se vieron afectados por el momento de que no han entregado sus tareas. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Si ya pudieron revisar la plataforma de Classroom, hoy tenemos tres asignaciones. Una de ellas es hacer la portada del cuarto parcial y la segunda asignación es hacer una evaluación diagnóstica que está en el libro de texto. Entonces, para ello vamos a hacer ahorita la portada del cuarto parcial. Entonces tienen por lo máximo 20 minutos para que puedan crear su portada del cuarto parcial en el cuaderno de tareas. En su cuaderno de tareas y van a hacer la portada del cuarto parcial. Pueden decorar bonito, ustedes saben decorar bien bonito. Entonces vamos trabajando en la portada del cuarto parcial. Y después trabajaremos en la prueba o evaluación diagnóstica, página 214 y 215. Vamos, jóvenes, trabajando en la portada.
Kevin, están oscuras, casi no lo miro, Kevin. Estamos... La cámara, profe, que como que se le baja. Bueno, no sé el reflejo, pero siempre que le pongo el dedo se me ha dado otra vez.
Ok, chicos, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? No. Todavía no, profe. Bien, no olvide cómo va. Me falta, profe. Ok, entonces lo voy a dejar hasta las 2:30. Tienen chance para terminar. Tienen 8 minutos todavía. Ok, chicos, vamos a mostrarme la portada, ¿cómo van? En este caso, vamos a ver a Linda. Linda, muéstrame su portada, ¿cómo va, Linda?
Ya casi la termino, profe, pero ahorita no, ahorita no. Ok, linda. Vamos a ver. Nolvia, muéstrame su portada. Excelente, muy bien, muy bonito. Kevin, ¿cómo vamos con su portada? Bien, profe, pero no sé si la va a ver. Ahí, sí. Muy bien, muy bonito. Juan, ya de rato, mira a Juan bien concentrado. ¿Cómo va, Juan? Y le pinto una, pero vamos a ver. Después aquí van con unas maceteras que van colgando por acá. Bueno, y le pinto. Ah, ok, entonces vamos a esperar entonces. Yafet, ¿cómo va, Yafet? Pues solo le falta un poquito. Excelente, Jennifer, muy bien. Jennifer, ¿cómo va usted, Jennifer? A mí me falta un poquito. Ok, perfecto, muy bien, va quedando bien bonito también. Denise, ¿cómo va, Denise? Ok, los que ya terminaron pueden ir trabajando en la evaluación diagnóstica como es Nolvia y Kevin. Pueden ir trabajando en la evaluación diagnóstica de la página 214 y 215. Aquí más que todo es conocimiento de ustedes. ¿Qué conocen en relación a las preguntas de la evaluación diagnóstica? No tienen que buscar la respuesta en el libro de texto, sino que contesten a criterio suyo. ¿Qué página? Yo terminé también. Muéstreme su portada entonces. Vamos a ver. Excelente, Yafet. Excelente. Ok, página 214 y 215, evaluación diagnóstica. ¿Y qué fecha es hoy? Hoy es 21. 21 de septiembre.
Ya terminé, profe. Muéstrame su portada, Jennifer. Excelente, muy bien, muy bonito. Entonces, ahora puede empezar a trabajar en la evaluación diagnóstica. 214 y 215. Profe, ya terminé, pero acá, en este espacio va con una letra que no va a tardar mucho, ¿sabes? Que no va a tardar bien. Ok, entonces vamos a ver. Bien, terminen la portada para que después pase la evaluación diagnóstica. O mejor empiece. Es que me va a costar hacer esto. Y okay, así rápido me va a quedar. Bien, entonces empecemos con la evaluación diagnóstica.
Bien, ¿cómo van? ¿Ya terminaron? ¿O tienen alguna pregunta con respecto a alguna pregunta? ¿Cómo así las tres reacciones comunes en la naturaleza? ¿Qué pregunta es? Es la 6 y dice, escriba tres reacciones comunes en la naturaleza. Explica. Bien, cuando hablamos de reacciones jóvenes, ¿qué reacciones creen que podría estar ocurriendo en la naturaleza? Por ejemplo, ¿creen que el dióxido de carbono es una reacción natural? ¿Mezclado con oxígeno? Sí, ¿verdad? Entonces eso es lo que él nos quiere dar a entender. Por ejemplo, en la atmósfera. En la atmósfera tenemos varios compuestos o varios químicos del efecto invernadero. Y uno de ellos es el metano producido con el dióxido de carbono. Esa es una reacción en la naturaleza. Como el agua, los minerales, son reacciones en la naturaleza, la plata, el oro. Entonces, esas son reacciones que se encuentran en la naturaleza. ¿Bien? Linda, ¿terminó la portada? Muéstremela. Sí, profe. Aquí. Excelente, muy bien. Bien, jóvenes, entonces, ¿terminaron la prueba diagnóstica? No. Ok, entonces le voy a dar otro tiempito para que lo terminen. Profe, la 7 es un efervescente. La pastilla que está ahí. Ok, dice, ¿qué sucede si mezclamos el medicamento con agua? En este caso, esas, ¿han visto ustedes las vitaminas que las echamos en el agua y se disuelven, como el Alka-Seltzer? Esas son reacciones de efervescentes. O sea que se descomponen las partículas de la vitamina en el agua. Entonces, eso es una reacción. Entonces, le dice, ¿qué sucede si mezclamos el medicamento con agua? ¿Qué creen que sucedería? ¿Se disolverán las pastillas? ¿No se disolverán? Correcto, Kevin. Ya les dio la respuesta. Hay algunas que se disuelven, hay otras que no, dependiendo del tipo de cápsula que son. Porque hay unas que son de cápsula y no se pueden disolver, cuestan.
¿Terminamos, Kevin? Todavía no, Kevin. Solo me falta las 6. Ya no lo entendí caso. Ok, le dice, ¿qué sucede si mezclamos el medicamento con agua? Pues sabemos que algunas cápsulas o algunas pastillas van a disolverse. Muy bien. Vamos a ver. Las seis. Lo siento. Bien, las 6. Escriba 3 reacciones comunes en la naturaleza. Era como les había mencionado anteriormente. ¿Cuáles creen que serían las reacciones en la naturaleza? Por ejemplo, ¿creen que... ¿cómo les puedo decir? Por ejemplo, el agua. ¿El agua creen que es una reacción química? ¿O podría ser una reacción química? Claro que sí. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser? ¿Cuáles podrían ser? ¿O cómo nosotros mezclaríamos el agua? ¿Con qué otras sustancias naturales creen que nosotros podríamos mezclar el agua? Por ejemplo, jóvenes, ¿cuál es la reacción que hacen las plantas? Acuérdense, del pigmento verde. Ajá, a ver, ¿vamos, Juan? La fotosíntesis. La fotosíntesis. Muy bien. Por ejemplo, hay un tiempo de que la gente le llama que de tanta contaminación que hay y empieza a llover, ¿a cómo se considera esa lluvia? Ácida. Ácida. Es una reacción común de la naturaleza. Por ejemplo, como anteriormente les había dicho, a partir de lo que era del dióxido de carbono y el metano, que ese proceso se da a través de lo que es la combustión. Entonces, a partir de eso, también es una reacción de la naturaleza. El agua es una reacción de la naturaleza. Entonces, ya les dije varias. Esas son algunas de las reacciones que les podría dar. Ya, profe.
Ok, jóvenes, entonces vamos con un tema nuevo el día de hoy y es sobre la teoría atómica. Para ello tenemos el exploro de la página 216 y nos dice que respondamos de acuerdo a las siguientes materias que se encuentran a su alrededor. Entonces me dice qué materiales las componen y cómo son los compuestos químicos que las sustituyen. En este caso podríamos decir la CIA. ¿Qué componente es la CIA? De la madera. ¿Y cuáles son los químicos que la constituyen a partir de la madera? Pues la madera muchas veces lleva un proceso químico que es el tratamiento que le dan a la madera para que no se, ¿cómo se le llama? Para que no se arruine y no le entre en carcoma, pero se me olvidó. Ay. Se me olvidó. Bien, entonces, eso es, por ejemplo, el lápiz. El lápiz es un material es un material. Entonces, ¿qué lo compone el material o cuáles son los químicos? Uno de los químicos es la tinta, el plástico, la elaboración del lápiz, el lápiz carbón. Sabemos que el material es el carbón, está constituido por madera, pero también tiene restos de carbón. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que poner en el exploro. El lápiz carbón trae grafito, profe. Correcto, prácticamente es el grafito, es el que hace que se pueda manchar las hojas a partir de lo que es el grafito, que es un mineral. Bien, Juan, ¿me podría dar un ejemplo? Yo puse el plástico, y los químicos que lo constituyen son los químicos sintéticos y el carbón. Excelente, bien. Linda. Yo puse el ejemplo que usted dio, de la tinta, está compuesto por tinta y plástico. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Kevin? El de lápiz carbón puse yo, profe. Está con materiales, es el carbón,
los componentes químicos es el grafito. Excelente. Jafet. También el de lápiz carbón, grafito. Ok, jóvenes, entonces a partir de eso vamos a ver hoy en detalle, tal vez no se me duermen, porque lo que vamos a ver hoy es un poquito en relación a la historia de la teoría atómica. Pues para serles breve, con respecto a la teoría atómica, existieron muchos grandes científicos y uno de ellos fue el filósofo griego Leucipo y el discípulo Demócrito. Aquí ellos empezaron a introducir el concepto de lo que era un átomo. Entonces ellos definían que un átomo era esa partícula invisible para explicar la estructura de la materia. O sea que no se puede ver un átomo, sino que era una partícula muy pequeña e invisible que no se podía explicar su estructura en la cual estaba constituida la materia. A partir de eso, empezaron varios científicos o filósofos a querer establecer el principio de la materia. ¿Qué era la materia en sí? Entonces ellos empezaron a disputarse o a averiguar cuáles eran estas ramas de la materia y cómo podían dividirse en sus partículas. Entonces, entre más pequeñas eran, unas partículas eran disminutas. Entonces, a partir de que eran disminutas, eran invisibles. Entonces, a partir de eso, se crea otro planteamiento de cómo podía estar constituido lo que era el átomo. A partir de eso, sostenían varios mecanismos, tanto como Demócrito, que los átomos podían ser sólidos, invisibles y destructibles, que se movían de un lugar a otro y que no tenían remoto, o sea, ellos podían moverse o desplazarse para cualquier situación donde se podía estar esclareciendo lo que es el espacio de un infinito llamado vacío. Entonces, Demócrito, jóvenes, sostenía eso, que los átomos eran sólidos, invisibles, destructibles, en torno y que se movían constantemente en un espacio llamado vacío. A partir de eso, entró esa propuesta de estos dos grandes científicos o grandes filosóficos que la teoría era continua, pero también tenía una consecuencia discontinua. ¿Por qué? Porque ellos lo hicieron en torno a lo que es prácticamente cuatro elementos, y eso lo llevó a cabo lo que es el filósofo Aristóteles. Entonces, cuando él mantuvo esos cuatro elementos, fueron relacionados a una señal de que había una inexistencia del átomo. O sea, ¿existe el átomo? Sí existen los átomos. Entonces, a partir de eso, se crea la primera teoría atómica propuesta por Dalton. ¿Quién era Dalton? Dalton era un científico jóvenes de la historia o de la teoría idealista de Demócrito. A partir de eso, empezó a postularse lo que era la teoría. Entonces, él, de acuerdo a la teoría de los científicos anteriores, propuso la primera teoría atómica. ¿Y cuál era esa teoría atómica que Dalton propuso? Pues que esa teoría estaba fundada en la experimentación científica de la época y que era basada en cuatro postulados. La primera teoría en la cual se basó Dalton Permítanme un ratito, joven.
Disculpen, me estoy teniendo problemas de internet. Ok, jóvenes, entonces, como les explicaba anteriormente, Dalton se basó en cuatro teorías. ¿Cuáles eran esas cuatro teorías? La primera teoría que él estudiaba es que toda materia estaba constituida por partículas denominadas átomos para Dalton. Los átomos eran esferas de acero. Aquí tenemos que él, con varios elementos, para él, cada elemento, ay Dios, vamos a ver, aquí. Entonces él decía que cada elemento, jóvenes, estaba constituido por enormes esferas y que esas esferas de acero estaban constituidas por cada uno de los elementos que nosotros podemos tener en el... presentes dentro de la tabla periódica, pero estableció la segunda, de un mismo elemento son de la misma clase y tienen la misma masa, pero Dalton creó esa simbología. Entonces, a partir de eso, él empieza lo que son los elementos descubiertos. Prácticamente ya existían en lo que es la ideología del estudio de Dalton. ¿No? Lo encontramos en lo que es el efecto y tenemos que
Chicos, discúlpenme. Bien, entonces como les estaba mencionando anteriormente, Dalton en las reacciones químicas que ocurren siempre daba el reordenamiento de la electrólisis y eso a través de las moléculas de agua que a través de esas moléculas iban a reaccionar una con una a formar esos productos. Entonces se reordenan 4 hidrógenos y 2 oxígenos para la formación de lo que es el compuesto del metano. A partir de eso tenemos otra teoría, pero ya es el modelo de Thomson. Thomson explicaba lo que no explicaba la teoría de Dalton. Entonces, a partir de eso, esa teoría de la estructura iba a ser totalmente interna. Entonces, ¿qué sucedía? Los átomos en 1950 empezaban a conocerse, a querer saber el origen de los átomos. Ordenar si fuera demostrado de que esos átomos estaban formados por pequeñas partículas y cuáles eran visibles esas partículas más pequeñas. Entonces, a partir de eso, Dalton hizo un experimento y lo relacionó con los tubos de descarga. Entonces, empezaron a comprender el comportamiento de lo que eran los átomos, entre cuales ellos evidenciaban si estaba, si se obtenían o se determinaban ciertas partículas o ciertas cargas de acuerdo a esos tubos catódicos. Entonces, ¿qué empezaba él? Pues él empezaba a postular ese modelo, pero era por Joseph Thomson. Joseph Thomson evidenciaba experimentales que lo hacía constituido por otro grande científico que era Will Crookes, que evidenciaban lo siguiente. Si ustedes se fijan, jóvenes, aquí tenemos un tubito donde aquí se mantenía o se contenía lo que era el gas. Entonces, a partir de los cátodos y nodos, los cátodos, jóvenes, eran cargas cátodos eran cargas positivas, mientras que los ánodos tenían cargas negativas. ¿Qué sucedía con ellos? Que al ver la descarga en el gas de la ionización, que es este tubito que estamos aquí, inmediatamente se producía lo que era una luz que iba destinada desde lo que es el cátodo con cargas positivas y con cargas negativas. Entonces, a partir de eso se introducía el rayo de luz que pasaba por esta fuente de emisión. Al verse esa fuente de emisión o ese rayo de luz, se denominó que los rayos estaban totalmente cargados a través de este dispositivo y permitió ese estudio identificar las primeras partículas de los átomos. Entonces, ¿cómo está constituido ese átomo? Pues Johnson en 1897 empezó a estudiar cómo se podía reactivar en la naturaleza estos tipos de estudio a partir de los rayos de los catódicos y observó que estos viajaban directamente en línea a través del tubo. Entonces, en consecuencia, a lo que es este mecanismo o este rayo catódico, es que a través del campo magnético que estaba situado en el centro, él podía establecer que ese campo eléctrico atraía tanto cargas negativas como cargas positivas. Y esas cargas negativas y positivas se almacenaban o se reajuntaban en esta parte de aquí del cátodo y podían visualizar que esas cargas negativas empezaron ellos a llamarlos electrones y esas cargas positivas eran conforme al comportamiento de la masa que se estaba estableciendo en el rayo catódico. Entonces, a partir de eso, ¿cómo se estructura el primer modelo de acuerdo a lo que es Thomson? Pues el primer modelo de lo que es Thomson, se establecían cargas positivas, electrones,
y este era el modelo de Thomson que lo denominaba como un pastel de pudín de pasas. Entonces, a partir de eso, el modelo conocido de Thomson, jóvenes, era conocido como el modelo pudín de pasa. ¿En qué consistió ese modelo de Thomson? Pues consistía en dos grandes principios, que las cargas negativas iban a ser electrones que se encontraban incrustadas a una masa compacta de cargas negativas y de cargas positivas. Pero también los electrones distribuyen uniformemente el interior y suspendido en esa nube de cargas positivas. Entonces, a partir de esto, Thomson empezó a entrar a conclusiones que no solamente se podía neutralizar el comportamiento de los electrones, sino que también podía estar la suma de átomos que podía ser totalmente nulas. Entonces, en eso se creó un segundo modelo, que es el modelo de Rutherford. Rutherford, jóvenes, fue un físico químico, Ernesto Rutherford, que él fue el que planteó el segundo modelo atómico. ¿En qué se basó? Se basó en el experimento anterior de Dalton e incluso de lo que es Thomson, y empezó a bombardear esas láminas de oro con partículas alfas. Entonces, ¿cuál era el entorno de él? Él prácticamente, estas laminillas, él las dispuso en una pantalla de sulfuro de plomo, entonces, en la cual empezaba a emitirse, si ustedes aquí visualizan, aquí está la laminilla de oro. Entonces, a partir de eso, lo introdujo en lo que es la pantalla de sulfuro de plomo, y al ver esos rayos alfas encontrarse en las laminillas de oro, empezaba a ver que chocaban. ¿Y cómo chocaban? Chocaban a través de las partículas de electrones detallándose en la pantalla de sulfuro. Entonces, a partir de eso, él empezó a denotar o notó prácticamente que la mayoría de estas partículas se lograban atravesar en la lámina y solo unas pocas se desviaban. Entonces, indujo que esos átomos podían estar en consistencia a través de lo que es un espacio en el vacío. Entonces, ¿cuál era la conclusión de acuerdo a lo que es el manejo del átomo de Rutherford? Pues eso se dio a partir de sus observaciones y se llegó a conclusión que la masa de esos átomos se concentran o se concentraban en una región pequeña a un núcleo de cargas, ya sean positivas, y que iban a depender de esas partículas, ya sean alfas o que estuvieran rodeadas dentro de lo que es el núcleo de la partícula de lo que era la laminilla de oro. Entonces, a partir de eso se encontraban esos electrones y esos electrones iban a estar formando electrones negativos. Entonces, aquí ya tenemos la primera estructura de lo que es el método de Rutherford. Si ustedes visualizan, que tenemos el componente principal, que es el núcleo, tenemos los electrones, y cada electrón está constituido formando un protón y un neutrón, cargas positivas, e incluso pueden estar variando cargas negativas. Entonces, ¿cómo era el modelo de Bohr? El modelo de Bohr era la luz solar que se descompone y forma un espectro de luz visibles. Estos colores se basan a lo que es el planteamiento de los espectros. ¿Cómo se realizaba el arco iris o cómo se observaban esos arco iris? Entonces, a partir de esos, al volverse a combinarlo, generaba nuevamente la luz blanca. Entonces, a partir de eso, se creó este gran precursor que es un espectrómetro. Los espectrómetros, jóvenes, se utilizaba el comportamiento de líneas radicales o de líneas que estaban emitiendo sustancias cuando se exponen a la cantidad de cierta energía. Entonces, ¿cómo eran los
espectros. Los espectros, lo que sucedía que es que absorbían toda esa luz emitida por esas laminillas, y esa absorción iba a mostrar un espectro de emisión y absorción diferente a lo que era el estudio de Bohr. Entonces él creó nuevamente la observación y él empezó a ver que el estudio de las emisiones y la absorción del nitrógeno podía estar constituido en varios colores, en azul, rojo, verde o incluso hasta negro. Entonces él pudo denotar que a través de la cuantización de la materia planteada por Planck se postulaba esa energía. Entonces, a través de eso, él dice, hay dos estados de excitación en el planteamiento de los electrones. O sea, pueden estar en un estado fundamental que sea una menor cantidad de energía, o pueda tener una mayor cantidad de fuerza, pero va a depender de una mayor energía. Entonces, a esa menor energía se le llamaba estado fundamental, y a esa menor energía se le llamaba estado excitado. Entonces, según esos planteamientos, los electrones pueden estar órbitas de menor energía y se aplica su fuerza, pero también energía que está en un sentido o un estado excitado. Entonces, a partir de tener el último modelo de Bohr, siguiente. Vamos a ver. Linda, ayúdeme a leer. El modelo de Bohr cuenta con 5 postulados fundamentales. El electrón se puede mover solo en determinadas órbitas definidas por su energía. Cuando el electrón se encuentra en dichas órbitas, el sistema no absorbe ni emite energía, órbitas estacionarias. Al suministrarle el átomo energía externa, el electrón puede pasar o saltar a un nivel de energía superior, lo que se conoce como estado excitado. Durante la caída del electrón de un nivel de mayor energía o más alejado del núcleo a uno de menor energía o más cerca del núcleo, se libera o emite energía. Al pasar el electrón de un nivel de energía a otro, se absorbe o se libera energía. Bien. El modelo de Rutherford comprende siguientes dos principios fundamentales. Que al suministrar energía externa dentro de lo que es el núcleo, esto puede hacer saltar los niveles superiores de un conocimiento de un estado dado. Entonces, a partir de eso, empieza lo que es la caída del electrón, y el nivel mayor de energía se estaría alejándolo del núcleo. Entonces, al verse alejado del núcleo, va a tener una mayor dificultad de liberar electrones o liberar toda esa energía, y puede entrar ya sea a través de la absorción de energía o a través de la emisión de energía que puede estar contenida en ese orbital. A partir de esos principios se crea un modelo actual, y ese modelo actual está postulado por 3 grandes científicos, que ellos decían que el modelo de Bohr, no fue completamente aceptado. ¿Por qué? Porque ya no explicaba las líneas espectrales de los átomos, sino que prácticamente hablaba del complejo del hidrógeno. Entonces, ¿cuál era el comportamiento de energía del hidrógeno? ¿Cómo se emitía esa absorción? Y emitía la absorción de la energía, o sea, se reducía. Entonces, a partir de eso, otros grandes científicos empezaron con el aporte y a la contribución del modelo atómico, donde teníamos a Brooklyn, a Schrödinger y a Wegener. Ellos postulaban lo siguiente, que esos modelos atómicos podían establecerse ya sea en la materia o que portaban las partículas subatómicas según movimientos o propiedades ondulatorias.
pero también podía postular que Schrödinger decía que se establecía una comprensión matemáticas y esa expresión matemáticas era el comportamiento de la información de las zonas más protegidas y visibles para encontrar a través de los electrones y ciertas órbitas residen en el nombre de orbitales. Entonces, vino el científico Wegener y empezó a introducir más a fondo el postulado de Schrödinger y de Brooklyn, que él decía que no solo podía existir un solo postulado simultáneo de electrones o del comportamiento de los electrones en el orbital, sino que también tiene que haber una manera simultánea, ya sea a la velocidad del comportamiento de esos electrones en esa partículas ondulatorias y que esos electrones puedan estar dentro de un solo átomo. Entonces, aparte se inventa o se empieza a determinar esas exactitudes. Entonces, esas son las situaciones. Y tenemos que el modelo se conoce como mecano cuántico y establece lo siguiente. Vamos a ver, Kevin, ayúdame con el primer punto. ¿Cómo dice, profe? Que me ayude con el primer punto. Ahorita. Los electrones del átomo se distribuyen en niveles y subniveles de energía. Los niveles de energía son regiones de la nube electrónica, donde se encuentran electrones con similar valor de energía, y solo se puede alojar un número determinado de estos. Cada nivel de energía está constituido por subniveles, debido a que los electrones que se hallan en el mismo nivel se diferencian ligeramente en la energía que poseen. ¿Sigo? No, hasta ahí quedé. Ok, si ustedes se fijan, jóvenes, prácticamente ese mecanismo que ellos establecían era a partir de esas partículas y cómo se podían ver esos subniveles. Entonces empezaron a estudiar los subniveles que podían estar en cada uno de los comportamientos de la órbita o en cada uno de los electrones de los elementos. Por ejemplo, el carbono tiene 4 electrones, o 4 electrones de valencia, que los vamos a ver detalladamente. Entonces aquí estaba constituido por 1, 1, 2 y 1. Entonces a partir de eso ellos empezaron a nombrar que cada una de las órbitas tenía nombre. S, D, P y F. Y a partir de eso se esclarecía los niveles. Vamos a ver, Juan, ayúdeme con el segundo punto. Los subniveles se designan con la letra S, P, D y F. Cada uno tiene una capacidad fija para alojar electrones S, 2 electrones, P, 6 electrones, D, 10 electrones y F, 14 electrones. De estos, el electrón de menor energía es el que se ubica en la órbita 1S, porque es el más cercano al núcleo. Bien, si ustedes se fijan, dentro de lo que es los subniveles se designan por electrones y de acuerdo al orbital F dice que comprende 2 electrones. El orbital P contiene 6 electrones y el orbital D contiene 10 electrones y el orbital F contiene 14 electrones. Entonces, a partir de eso, se forma que el electrón menor de energía puede estar ubicado en el orbital 1S. Y eso va a depender de acuerdo a la estructura de la configuración electrónica de la tabla periódica. A partir de eso, cada electrón va a ocupar ya sea su forma del orbital o puede ocupar un orbital atómico de acuerdo a la región
alrededor de lo que se puede estar formando en el núcleo. Entonces, a mayor sea la probabilidad de encontrarse con el electrón, mayor estado de excitación va a tener cada uno de los átomos presentes en los elementos de la tabla periódica. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No tienen preguntas? Kevin, que está bien concentrado platicando. ¿Preguntas? No. ¿Ninguna? ¿Seguros y seguras? Ok. Bien. Entonces, jóvenes, van a hacer el aplico de esa página 219. Entonces, nos vemos el día lunes a la misma hora, en el mismo canal, y si Dios lo permite. Así que, ¿cuáles son las tareas que van a entregar el día de hoy? Van a entregar la portada, la evaluación diagnóstica, van a entregar el subrayado y el aplico de las páginas. Váyanse a Classroom, espero de que ya hayan entrado a la clase, ya se hayan inscrito a la clase, y ahí está la hora estipulada, creo que se les vence a las 6 de la tarde, se la voy a cambiar hasta las 8, para que puedan subir todas sus tareas a tiempo. Entonces, jóvenes, nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Adiós, profe. Nos vemos, jóvenes. Adiós, profe. Bye, jóvenes. Buena clase. Y no prestó atención, Kevin. Fue lo más triste. Quería dar la clase. No, sí, sí, presta atención. Estaba mensajeando cuando le dije que leyera, por eso es que me dio, preguntó. Ah, no, es que se escucha antes cortado. Vaya, pues chicos, nos vemos, cuídense. Adiós, profe. Nos vemos.